Los rankings no son un fenómeno nuevo, aunque su proliferación sí lo es. La idea surgió hace más de un siglo en los Estados Unidos. Con antecedentes desde 1888, la idea de clasificar instituciones basadas en alguna apreciación de su calidad fue propuesta por el psicólogo James McKeon Cattell en 1910 y se apoyaba en la afiliación institucional de científicos destacados. En 1925, Hawkes publicó un ranking basado en opiniones de un grupo de expertos, metodología que volvió a utilizar con ajustes en otro ordenamiento difundido en 1934. La tendencia se consolidó a partir de 1959 y sobre todo en la década de 1980, extendiéndose al nivel de pregrado. La primera edición de la guía America's Best College, que publica la revista US News and World Report, aparece anualmente desde 1983. Time y Newsweek comenzaron a publicar listas semejantes en 1996. Una agencia que asesora a las instituciones en relación con los rankings ha enlistado 52 publicaciones americanas diferentes que publican listas con ordenamientos de universidades. Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre el tema de una cosa que se llama los rankings de las universidades y cuál es su pertinencia en la era moderna. Para ello contamos con tres personas expertas en el tema. En primer lugar, Imanol Ordorica Sacristán. Él es doctor en ciencias sociales en educación por la Universidad de Stanford, California, maestrías en sociología y en educación por la misma universidad. Es investigador titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y profesor de los posgrados de estudios políticos y sociales, de pedagogía y de estudios latinoamericanos de la misma universidad. Es fundador e integrante del Seminario de Educación Superior de la UNAM y está en el Sistema Nacional de Investigadores de México. Bienvenido, Imanol. Gracias, Melchor. Muy bien. Pues también nos acompaña desde España, Valencia, España, José Miguel Carot. Él es licenciado en Ciencias Matemáticas con especialidad de Estadística e Investigación Operativa por la Universidad de Valencia y doctor por la Universidad Politécnica en Valencia. Es profesor titular en la Universidad Politécnica de Valencia en el Departamento de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y de Calidad. Actualmente es el director del Centro de Gestión de la Calidad y el Cambio. Bienvenido, José Miguel. Muchas gracias, Melchor. Y por último, Marion Whitney Lloyd. Ella es licenciada en Lenguas y Literatura Hispanas e Inglesas por la Universidad de Harvard en Estados Unidos, con maestría en Estudios Latinoamericanos y doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación de la UNAM, el ISUE, y funge actualmente como subdirectora de Evaluación Universitaria en la institución. Durante 15 años fue corresponsal en América Latina, el Caribe y Asia del Sur para medios de comunicación estadounidenses. ¿Qué tal, Marion? Muchas gracias. Pues bien, el tema es este asunto de los rankings, ¿no? Que en inglés tiene como más caché la palabra, ¿no? No sé, en español ya ustedes me dirán cuál es el equivalente académico, si clasificaciones o ordenamientos de universidades. Pues, ¿de dónde salió esto, Imanol? Y pues, ¿para qué se usa esto actualmente por las universidades? Bueno, ya en el inicio del programa apareció una breve explicación de cómo empezaron estas clasificaciones en Estados Unidos. En realidad, el fenómeno de los rankings internacionales comienza en 2003 con el ranking University World Ranking de la Universidad de Shanghái Jiangtong, que tenía un propósito muy particular, que era hacer una comparación de las universidades chinas con las universidades norteamericanas de investigación.
era para un propósito de política pública interior, de ordenamiento y mejoría, se supone, de la labor de investigación de las universidades chinas. Esto se empezó a proyectar rápidamente y unos años después aparecieron algunas casas comerciales realizando clasificaciones jerarquizadas, que sería, digamos, la traducción más precisa de ranking al español, y que planteaban ordenamientos de instituciones. En realidad, lo que tenemos son indicadores que son escogidos con una función básicamente de proyectar la circulación internacional de los productos de la investigación de las universidades, y estos indicadores son sumados, promediados de manera relativamente arbitraria para dar una calificación final. Este es el procedimiento con el que se forman todos los rankings. Muchos utilizan un método combinado que es de opiniones, recabando opiniones de empleadores y de académicos, y otros solamente utilizan datos bibliométricos que proveen dos empresas internacionales de indexación de revistas, que son Web of Science y Scopus, sus correspondientes organizaciones comerciales, ¿no? Esto es a grandes rasgos lo que tenemos en el escenario, con una multiplicidad muy grande de rankings hoy en día. Gracias, Imanol. Pues, José Miguel, ¿qué agregarías? ¿Cómo ves esta? ¿De dónde vienen? ¿Cómo están? Sí, señala muy bien, Imanol, el origen del primer gran ranking internacional con un efecto increíble en cuanto a la difusión. Aunque el objetivo era originalmente este, luego este ranking y muchos de los que están ahora, el QS, el Times Higher Education y otros muchos, tienen múltiples objetivos donde a veces se confunde el origen con la utilidad final que se le da, ¿no? Y ahora se utiliza pues para los estudiantes y las familias tener una referencia sobre la cual elegir alguna universidad. Se utiliza con fines de evidenciar una reputación y del que se derivan planes de marketing y de difusión y de comunicación. Y quizá en algunos casos se ha utilizado, bueno, quizá no, en algunos casos se ha utilizado para diseñar algún tipo de posicionamiento por parte de las instituciones y de generación de políticas por parte de los organismos gubernamentales que generan estas políticas. Hasta ahí llega el grandísimo impacto de los rankings, de estas clasificaciones jerarquizadas internacionales en las que aparecen con distintos indicadores y con distintos propósitos, aparecen ordenados de manera a veces diferente las distintas instituciones de educación superior. Y esto genera un panorama, pues como podremos debatir ahora, muy controvertido y con un altísimo impacto en la actividad universitaria. Muy bien, José Miguel. Pues, Marion. Sí, yo creo que es muy interesante, como mostraron en la introducción, que surge este ranking importante en Estados Unidos, primero el US News and World Report, en la década de los 80, porque finalmente surge en un contexto de las políticas neoliberales y este contexto de lo que se ha llamado el capitalismo académico. O sea, esta idea de trasladar la lógica del mercado al sector público. Entonces, en estos rankings vemos tanto universidades privadas como públicas. Entonces, es como, si bien se señaló que los rankings en Estados Unidos por lo menos tienen pues, más de un siglo de origen, al principio fueron como un ejercicio más académico en revistas especializadas. Y a partir de este ranking de US News, que es una revista pues, popular en Estados Unidos, se empieza a darle como esta cosa de la competencia, ¿no? De que las universidades deben competir entre sí para los alumnos, para los fondos gubernamentales, para estudiantes internacionales. Entonces, como que forma parte, yo creo que el auge de este fenómeno, el por qué a partir de los 80 como cobra más relevancia, pues tiene mucho que ver con la lógica de las políticas públicas en gran parte del mundo, ¿no? O sea, empezando quizás en Estados Unidos, en Gran Bretaña, y luego pasando a América Latina y a pues, la mayor parte del mundo.
Y después este ejercicio por parte de China, pues también es muy interesante, porque si bien es un país comunista, se busca también competir. Entonces el gobierno chino pues le asigna a esta universidad especializada en Shanghai, que tiene una escuela muy buena de educación, decirle cómo podemos nosotros también competir. Y para poder competir necesitamos saber qué hacen los demás, en qué son buenos, por qué son tan influyentes y básicamente cuáles son los más influyentes para nosotros buscar, pues copiar o emular las prácticas que ellos tienen, ¿no? Y yo creo que otro factor muy importante de este fenómeno es que tiene mucho que ver con los recursos. O sea, no es fortuito que se ve que las universidades mejor rankeadas suelen ser las con mayores recursos, ¿no? O sea, siempre sale Harvard, Yale, MIT, la Universidad de California, o sea, son Oxford, Cambridge, son las universidades que más dinero tienen, y entonces los otros países, pues con menos recursos, tienen que tomar decisiones, como señaló José, de política pública, de si vamos a invertir mucho dinero en pocas instituciones o si lo vamos a distribuir. Pero realmente me parece, pues es que una cosa que va de la mano con un giro en la política pública en casi todo el mundo. Gracias, Marion. Sí, es que en la cápsula inicial había algunas imágenes de deportes, ¿no? Y utilizamos mucho la metáfora, incluso en la academia, de yo quiero estar en las ligas mayores, ya sea como institución o como individuo, como académico. Y los funcionarios de todas las universidades se muerden las uñas cada vez que van a salir los rankings porque lo toman a veces muy a pecho, como si fuera una evaluación de ellos como persona. Pues tenemos unos minutos de este bloque todavía, Imanol, si nos comentas brevemente de cómo has visto que la sociedad mexicana, las familias, los aspirantes a estudiar, utilizan los rankings. Yo creo, quizás es un matiz de diferencia con José Miguel, que en realidad los rankings no dan información para las familias, y no, ni siquiera para los tomadores de decisiones. Los rankings lo que presentan son una normalización de datos agregados, o sea, se toma la información base, la más grande se hace equivalente a 100, y de ahí para abajo se van ordenando las distintas instituciones en cada uno de los indicadores. Segundo, los indicadores son fundamentalmente asociados a investigación. Hay algunos rankings que utilizan proxies o sucedáneos, llamémosle así, de evaluaciones o de mediciones, más que evaluaciones, asociadas a docencia. Y en tercer lugar, el tema es que presentan esta clasificación para las universidades en su conjunto, a diferencia de lo que hacía originalmente el US News and World Report, que lo que clasificaba era programas académicos. Aquí lo que se hace es clasificar instituciones. Entonces, tú puedes tener una institución que en el ranking general a lo mejor aparece en primer lugar, Harvard, y si tú quieres ir a un programa de educación, podrías cometer el error de utilizar el ranking, cualquier ranking, porque todos ponen a Harvard en primer lugar como un referente, y decidir ir a esa escuela de educación, cuando evidentemente son superiores otras en el mundo, pero en particular en Estados Unidos, Michigan o Stanford o Columbia están por encima como programas, ¿no? Entonces, hay una mitificación del ranking de que efectivamente da información utilizable para hacer planteamientos de toma de decisiones. En general, el efecto es un efecto de normalización, es un efecto de homogeneización de las instituciones para enfocar sus recursos y sus actividades a la producción de investigación orientada hacia publicaciones indexadas en inglés con altos niveles de citación, que a final de cuentas en casi todos los rankings son el elemento fundamental que determina la posición de las instituciones en estas clasificaciones ordenadas de mayor a menor. Y efectivamente la idea de que hay que estar en una liga determinada hace caso omiso por completo, no solo de los contextos diferenciados, que es algo de lo que hablaba Marion hace un rato, sino de los objetivos y propósitos diferentes también de las instituciones. Un ejemplo muy rápido. Nosotros en América Latina
tenemos lo que yo he llamado universidades formadoras de Estado o constructoras de Estado, que han servido para generar instituciones públicas, poblarlas, crear un nivel de profesionistas y de especialistas para este ámbito. Esto no ocurre quizás en otras instituciones, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde, por el contrario, hay una muy fuerte conexión entre productos de investigación y empresas, el mundo empresarial, que es casi único a ese país y, sin embargo, se ve como un modelo a emular. Entonces, para terminar esta ronda, yo diría que a los rankings en general los podríamos llamar los Harvardómetros. Lo que nos dicen es qué tanto se parecen nuestras universidades a la Universidad de Harvard, que es el modelo que se tomó para construir, en la mayoría de los casos, los indicadores que se toman en cuenta. La especie humana tenemos una obsesión con la comparación, ¿no? Esta comparación entre todo lo que hacemos en la jerarquización, el ordenar las cosas y de alguna manera asignar juicios de valor a estar arriba o abajo en cualquier orden jerárquico. Y como decía Imanol, el Harvardómetro, que a fin de cuentas hay esta premisa como de que mi ranking es más grande que el tuyo y por eso es mejor, o subí o bajé tantos lugares del ranking, y entonces empiezan a rodar cabezas o a hacerse justificaciones o a ver cómo le hacemos para recuperar nuestro lugar en el ranking. Pues, José Miguel, ¿cómo ves, retomando lo que comentaba Imanol y el proceso de esto, cómo se hace, qué implicaciones tiene esto sociales y educativas? Sí, volviendo al tema de cómo se hace, hay como dos, debajo de un indicador no es más, o sea, un ranking no es más que convertir en una medida unidimensional algo que es un problema muy complejo y que se mide de manera parcial y bastante irregular en muchos casos a través de muchos indicadores. Es decir, matemáticamente es el proceso de construir lo que se llama un indicador compuesto a partir de indicadores simples. Con lo cual, aquí tenemos, volviendo a la pregunta de cómo es el proceso, tenemos una grandísima dificultad en tomar datos, porque por una parte, como ya señalaba Imanol, tenemos los datos que podrían ser objetivos fáciles, número de publicaciones indexadas o citas que han recibido, premios Nobel, etcétera, esto es lo fácil, pero hay otros indicadores que son extremadamente difíciles de medir y que muchas veces participan en esta construcción de los indicadores compuestos. ¿Qué opinan los académicos, los empleadores sobre los egresados que salen de un determinado programa de una determinada universidad? Y esto es extremadamente difícil. QS y el Times Higher Education lo hacen. Si queréis, luego podemos entrar un poquito más, pero a mí me gustaría llamar la atención sobre la dificultad técnica que tiene, por una parte, captar los datos sobre los que se construyen indicadores, lo cual en sí mismo es una grandísima dificultad, y la segunda es, quizá tan crítica como la primera casi, es cuál es la metodología seguida para llegar a esta ordenación, es decir, cómo construimos el indicador compuesto. Y perdóname que lo diga así de claro, un lector de un titular de la Universidad X es la segunda mejor del país, no se preocupa en absoluto si los datos son fiables, precisos, completos y exactos, y si la metodología es la apropiada y cuál es el conjunto de indicadores con lo que se ha construido. Leemos el ranking de Shanghai como si fuera el indicador preciso de la calidad de las universidades. Tendríamos que preguntarnos qué es calidad para nosotros. Es decir, una universidad que está más arriba es mejor que una que está más abajo. Todo esto referido al proceso. Es decir, para mí todo el proceso técnico de construcción de este indicador jerarquizado es extremadamente complicado y muy delicado, porque cualquier, lo que en matemáticas llamamos análisis de sensibilidad, cualquier interferencia o variación en un indicador o en una ponderación puede tener un enorme efecto en la clasificación final. Claro, si hablamos de universidades de clase mundial, yo creo que nadie duda que Harvard, el MIT, Stanford, son universidades excelentes. ¿Por qué? Porque lo son buenas en todo, pero cuando vamos bajando el ranking y llegamos al 20, al 100, al 400, es muy difícil que el ranking nos esté dando con precisión una diferencia entre universidades, cuando es una diferencia unidimensional de una universidad súper compleja con un problema enorme de medición de los datos y una falta de precisión en la generación de este indicador compuesto. Gracias, José Miguel. Mario, pues en este orden de ideas.
Sí, a mí se me hace, bueno, es muy interesante esta idea que decía Emmanuel de que Harvard, que qué tanto te pareces a Harvard. Sin embargo, en años recientes... Tú eres graduada de Harvard, ¿no? Pero yo soy graduada ahí y puedo decir con mucha vergüenza que me acuerdo cuando estaba estudiando ahí que hubo una especie de meeting en las escaleras de la Biblioteca Central de la Universidad para celebrar que Harvard había otra vez salido en primer lugar en el U.S. News and World Report, que me pareció de los estudiantes, ¿no? Con letreros y todo. O sea, sí hay una especie como de prestigio y de, en vez de una protesta estudiantil, pues fue una especie de celebración de algo que finalmente, como decía José Miguel ahorita, es este efecto Mateo, de que cuando tienen más recursos, pues se benefician y se siguen arriba. Sin embargo, parte de lo que tienen que ser los rankings es generar cierta movilidad, porque si no, la gente no los va a ver todos los años. Y estos son finalmente empresas y generan recursos, cobran a las universidades por asesorías, para qué puedes hacer para subir en mi ranking, etcétera. Entonces, en años recientes, Harvard de repente ya no siempre aparece en primer lugar. Se aparecen otros, se aparece MIT, aparece Princeton. Y ese tipo de efecto, pues se podría ser irrelevante si no tuviera efectos muy importantes, por ejemplo, en políticas nacionales. Nosotros estuvimos revisando casos. Por ejemplo, en Dinamarca, el gobierno da puntos en las solicitudes para visas de trabajo según dónde egresaron, de dónde egresaron las personas que están solicitando. Entonces, si aparecen en los primeros 100 lugares de tal ranking, les dan 20 puntos en su aplicación. Si están en el lugar 101, que sabemos que es súper arbitrario, ya no les dan esos 20 puntos. Entonces, hay efectos reales en la vida de las personas por un sistema que realmente es súper arbitrario en muchos casos. También sabemos entre los rankings internacionales de la misma empresa, por ejemplo, de Times Higher Education, y de los rankings regionales que han salido en los últimos años, puede haber discrepancias muy grandes. Por ejemplo, la UNAM puede aparecer en el ranking mundial como la segunda mejor universidad de América Latina, y luego en el ranking del mismo ranking de América Latina sale en lugar 15. Y uno dice, ¿cómo puede ser? O sea, si estos son supuestamente mediciones objetivas de cuál es mejor que cuál, ¿cómo puede ser que se cambie tanto la posición entre un tipo de medición y otro? Entonces, yo creo que sí es bastante preocupante. Otra cosa muy importante, dado la influencia de estos rankings, en que los gobiernos dan más dinero a universidades que han salido bien, etcétera, hay muchos casos en donde los mismos administrativos de las universidades han mandado datos falsos a los rankeadores. Ha habido muchos casos en Estados Unidos de universidades que han tenido que salir del ranking de US News de un año a otro por haber facilitado información incorrecta, por ejemplo, del nivel de selectividad o del promedio de ingresos de sus egresados. Entonces, es algo muy vergonzoso. De tal grado que algunas universidades cada vez más, y ya son docenas, ya no participan, ya no mandan datos a este ranking porque dicen esto es una farsa y tiene efectos pues, nocivos muy importantes. Otra cosa, cuando hablaba José Miguel de cómo se construyen o cómo un pequeño cambio en la forma en que uno reporta los datos puede cambiar mucho. Sabemos, por ejemplo, que la UNAM reporta la información de todos sus campus, y el TEC de Monterrey se reporta solo los datos de su campus central en Monterrey. Entonces, eso tiene un impacto porque allá tienen más miembros del SNI, allá tienen más recursos. Entonces, de alguna manera les da un resultado más favorable. Entonces, son decisiones que toman las universidades no de forma inocente, sino con una estrategia de aparecer mejor en el ranking, porque estos rankings sí tienen un impacto pues, importante. Gracias, Marion. Pues, Imanol, seguimos con el punto. Creo que ha sido muy bueno explicar ese tema de que las diferencias a partir de cierto número son tan pequeñas que son prácticamente insignificantes. Yo diría que además de eso, que se puede generalizar que la posición en los rankings es una mala representación de la calidad de las instituciones. Porque dejan fuera la decisión sobre cuáles son los indicadores a tomar en cuenta, está más asociada a lo que señalaba José Miguel,
cuáles son más fáciles de adoptar, número de publicaciones, número de citas, etcétera, que otras. Por ejemplo, sería muy interesante ver un ranking de movilidad social de los estudiantes, en donde yo creo que universidades en América Latina, por ejemplo, podrían figurar en lugares muy elevados. Pero esto es muy difícil de medir y de hacer comparaciones internacionales. Entonces, hay arbitrariedad o cierta arbitrariedad en la selección de indicadores, y esto lo que va generando es una especie de opinión pública poco informada, como decía José Miguel, que no puede captar los matices de que los medios de comunicación estén, por ejemplo, publiquen en México más o menos al año 7 noticias sobre rankings universitarios en los que aparecen distintas instituciones del país, ¿no? Entonces puede aparecer, y como la temporada de rankings es más o menos, así como la temporada de grandes ligas, la temporada de rankings empieza más o menos en junio y termina por ahí de septiembre, una cosa así, en ese periodo se concentra y puede aparecer un día la UNAM, primer lugar de América Latina, y a la semana siguiente la UNAM, lugar 15 de América Latina, es otro ranking. A la gente no le queda del todo claro que uno era el QS y el otro era el Times Higher Education, y que luego después va a salir la versión del QS sobre América Latina, que después va a salir otra versión. QS produce 5 versiones en las que aparece la UNAM, Times Higher Education, QS por lo menos 3, el ARGU produce 2, y hay muchos otros, ¿no? Entonces, es un mecanismo que genera mucha confusión. Subieron, bajaron, pero si hace un poco tiempo decía ahí que había salido muy bien, ahora parece que sale muy mal. Yo creo que hay que decir con contundencia que los rankings no contribuyen en nada a una adecuada planeación y diseño de políticas académicas y de desarrollo de las instituciones de educación superior, ¿no? Porque generan una distorsión en donde hay una necesidad administrativo, burocrática y a veces de orden político de poder figurar alto en los rankings. Esto lo discutimos mucho en 2012 en un encuentro que hubo en la UNAM de rectores de casi 120 universidades públicas y privadas de América Latina, señalando que este tipo de problemas que estamos discutiendo en este momento, y tomando un poco de distancia hacia los rankings, ¿no? Porque resultaba que de repente los legisladores en algún país tomaban un ranking y decían, ¿cómo le vamos a dar más dinero a la Nacional de Colombia si ha bajado 2 lugares en un ranking? ¿En cuál ranking? No sé, parece que en algún ranking, ¿no? Hay casos patéticos, por ejemplo, en Indonesia, en donde con una altísima población de origen chino, habían aparecido muy alto en el ranking del ARGU en del Times por estudiantes internacionales, porque se había tomado a los indonesios de origen chino como si fueran internacionales, quedaron muy arriba, salieron incluso anuncios que llamamos espectaculares en México, de los que se ven en las calles gigantescos, felicitando al presidente de la República y al rector por los resultados de la Universidad de Indonesia. Al año siguiente, cuando el ranking hizo la corrección de los datos, la universidad cayó el rector, por supuesto, y el presidente estuvo a punto de caer. O sea, el efecto es totalmente extraacadémico, ¿no? Puede tener resultados perniciosos hacia las instituciones y dar imágenes distorsionadas, tanto de las universidades en particular, como de los sistemas de educación superior. ¿Cuántas universidades tiene un país en los rankings, ¿no? O sea, Brasil tiene muchas en América Latina, es el que más tiene en casi todos. Después vendría Colombia o Chile, después viene México. Hay una cosa así de vaga, así de abstracta y general, que no nos está dando una idea, contrariamente a lo que supuestamente proporciona, ¿no? Es eso que decía José Miguel. Un dato preciso, es el 19º lugar, ¿no? Y en realidad no es así. Y sí, los padres y los estudiantes y hombres y mujeres
toman decisiones utilizando los rankings, en la mayoría de los casos se van a equivocar. Muy bien, Imanol. Bueno, muchas gracias por estas reflexiones. Pues a continuación vamos a pasar a una pausa. Los invitamos a seguir con nosotros. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre los rankings. Este proceso de evaluación que uno espera que tenga validez, confiabilidad, para que mida lo que realmente dice medir, y que en este caso es algo muy difícil porque se puede hablar de la calidad de una institución o de su desempeño o de su reputación o de una combinación de factores, predominando este modelo que ya se comentó varias veces de la universidad de investigación como la mejor universidad, lo cual tiene sus implicaciones. Y por ejemplo, la docencia, que es uno de mis temas favoritos, pues no pinta mucho como tal la calidad o la buena docencia en todos estos procesos, precisamente por lo difícil de medirla de una manera satisfactoria. Pues, ¿qué pueden hacer las instituciones, Marion, nuestras universidades, para mejorar este proceso? En las últimas décadas he visto que ha aumentado más de 10 veces el número de publicaciones académicas sobre el tema, analizando todos los pros, contras, toda la ciencia y metodología de esto. Pues, ¿cómo ves, Marion? Bueno, yo creo que es difícil para las instituciones por sí solas hacer algo con este fenómeno. O sea, lo que sí se puede hacer es, como en Estados Unidos, pues negarse a participar, que obviamente pues cuando las instituciones importantes no participan, pues no tiene chiste el ranking, ¿no? Pero también creo que es importante no sacar estos desplegados de que somos la mejor, o tomarlo, así publicitarlo, porque también después, cuando el año siguiente caemos, pues nos vamos a ver medio ridículos, ¿no? Yo creo que sí es muy importante pues dar cabida a estos eventos como el que organizó Imanol en 2012 para discutir esto y dar a conocer las problemáticas que tienen estos rankings. Creo que sí es interesante los cambios que ha habido en los rankings en los últimos años. Ha habido como un intento, por lo menos, de incluir otros indicadores de otro índole. Por ejemplo, en Estados Unidos, inclusive el US News trata de incorporar unos indicadores que miden movilidad social, que miden la proporción de estudiantes que cuentan con becas federales. Entonces, eso mide de alguna manera la proporción de estudiantes de bajos recursos, y luego miden de esos mismos estudiantes cuántos están egresando. Entonces, hay también la proporción que cuenta cuando egresan, deben mucho en préstamos estudiantiles. Entonces, buscan de alguna manera como que medir otras funciones, pero esta cuestión de la docencia ha sido muy complicado. Inclusive la Unión Europea lleva muchos años buscando un indicador que puede medir esto, y tengo la impresión, sabría más José Miguel seguro de esto, pero que se han dado un poco por vencido, porque el proxy que se utiliza en los rankings actualmente es la proporción de estudiantes por profesor. Pues eso no dice mucho. O sea, sabemos que las universidades patito pueden tener 3 alumnos y un profesor, pero si el profesor no es bueno, pues eso no es una buena calidad, ¿no? Pero sí me parece importante como desmitificar y que las universidades traten de unirse de alguna manera, tener un diálogo con los gobiernos. Cuando dicen es que, por ejemplo, en Francia, el gobierno propuso unir instituciones, fusionar distintas universidades para hacer como mega universidades para que se suban en los rankings. Pues las instituciones tienen que resistir este tipo de propuestas, porque realmente pues tienen una lógica totalmente absurda. Y como dice Manuel, ese tipo de prácticas que están en una lógica totalmente comercial, pues realmente no contribuyen en nada a la mejoría de la educación superior.
Gracias, Marion. Pues, y Manol, ¿qué podemos hacer las instituciones y los académicos? Realmente las posibilidades de avanzar en el ranking son limitadas. Yo recuerdo cuando agentes comerciales de QS asistieron a reuniones de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en México hace varios años, diciendo que podían dar asesoría y que esto permitiría a todas las universidades estar en el top 50 de las instituciones mexicanas, cosa que no puede ser, ¿no? Son más de 50, es difícil que estén todas en el top 50, y que además sabemos que era completamente ficticia. Sí, estamos de acuerdo en que el indicador principal es número de publicaciones indexadas, citas, etcétera. Modificar eso en el corto plazo es muy complicado. Sí hay casos llamativos, por ejemplo, el de las universidades de Portugal, que en los últimos 10 o 15 años han tenido un crecimiento muy grande en el número de publicaciones indexadas que están, que han estado sacando, ¿no? Esto ocurrió con Brasil hace más o menos una década, entre hace 15 o 20 años, ¿no? Pero responde a dinámicas inerciales, crecimiento institucional, recambio de las plantas académicas. No es una cosa que se puede hacer un ajuste de un año a otro para tratar de modificar la situación. ¿Qué otras cosas se hacen? Bueno, tratar de reportar muy bien a los rankings que piden información institucional, tratar de maximizar a través del reporte preciso los datos de las instituciones, ¿no? En efecto, la docencia se ve por relación entre número de estudiantes y profesores, número de estudiantes con doctorado, número de estudiantes internacionales, número de profesores internacionales, pero en realidad nada de eso nos está hablando de la calidad de la docencia. Pero de todas maneras, reportar mejor. Y luego hay universidades que hacen, pues a lo mejor no es trampa, pero tienen mucho dinero. La Rey Faisal de Arabia Saudita empezó a contratar académicos que aparecían entre los más altamente citados del mundo. Este indicador que tiene Clarivate ahora, que se llama HiSci, ¿no? Y entonces ofrecían nombramientos que no implicaba un traslado ni nada, simplemente aparecer en nómina y supongo que recibir una cantidad importante de dicha universidad. Eso, por ejemplo, a la UNAM le costó que en uno de los rankings, en el ARBU, que es donde tiene ese indicador, bajar de un año a otro porque de repente se dividió a la mitad el único altamente citado que teníamos dentro de la universidad, ¿no? Pues se contó como de dos universidades. Entonces, esta imagen de que se puede, y lo solicitan las autoridades universitarias, ¿qué podemos hacer para estar mejor en el ranking en el año que viene y en pocos años? Y lo único que uno puede decir es nada. La verdad es que nada. Lo que en términos de largo plazo se puede hacer, y lo hizo Brasil, y por eso Brasil está viviendo del efecto de políticas públicas de hace dos décadas, es invertir en educación superior y en investigación científica, ¿no? Generar más estudiantes de doctorado, dar más apoyo a la investigación. Esto naturalmente se traduce en la producción de más artículos en revistas indexadas, y esto ha llevado a universidades como Sao Paulo o la Federal de Río de Janeiro y otras a ocupar lugares muy importantes en las clasificaciones. Pero son políticas de muy largo plazo y son políticas que están asociadas a las condiciones económicas de los países. Ese es un estudio que se ha hecho, que es muy interesante, porque hay una asociación brutal entre Producto Interno Bruto Nacional y número de universidades que aparecen en tal o cual ranking. Esto hay que recordarlo. Los rankings son muchos. Entonces, se puede tener una ubicación diversa en todos ellos. Muy bien, Iván. Muy bien, gracias. José Miguel. Me gusta mucho esta reflexión porque un poco mi reflexión también va por ahí. En realidad, ¿por qué tienen este éxito tan tremendo los rankings? Pues en realidad porque la universidad está en una encrucijada, estamos en un momento de absoluto cambio.
globalización, internacionalización, desempleo masivo, cambios sociales donde se diluye los tiempos de trabajo, ocio, familia. Tenemos una afluencia masiva a la universidad, no como hace años que era una universidad de élites, y tenemos cambios tecnológicos que nos hace que tengamos un acceso tremendo a la información. Entonces hay una fuerte necesidad por parte de los distintos actores del mundo universitario, ¿no? Tanto estudiantes como gestores universitarios, académicos, políticos. Y por otra parte, los rankings han sabido posicionarse muy bien porque es un producto simple, fácil de leer, en el que no nos preocupamos de su metodología, simplemente confiamos. Es algo así como la fast food, la comida rápida, ¿no? Que en sí misma no tiene por qué ser mala, pero en general es mala. Entonces, claro, hay una cuestión, es que la consumimos rápidamente sin preocuparnos más porque es rápida y fácil de entender. Es difícil pensar que los estudiantes o las familias, una cosa que me preocupa mucho, puedan desglosar todo el entresijo de indicadores de información que hay detrás. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es alertar sobre la situación y digamos que poner de manifiesto el riesgo que tiene una utilización indiscriminada y poco reflexiva de los rankings, especialmente para aquellos que tienen una capacidad de impacto fuerte, como son los decisores de alto nivel, como los que diseñan políticas públicas para generar cambios reales, ¿no? Entonces, en este sentido, dado que tenemos poco que hacer, aparte de reportar muy bien, porque los rankings van a quedarse y van a seguir existiendo, se van a tratar de especializar, de generar metodologías un poquito mejores, pero van a estar ahí. Entonces, quizá lo que tendríamos que hacer es buscar formas más profundas de analizar los indicadores y no de una lectura rápida y simple como es una ordenación. Y por otra parte, desarrollar dentro de las instituciones estrategias que nos permitan tener alternativas a esto, como por ejemplo el seguimiento de egresados, que es una herramienta valiosísima que nos permite saber, tener un feedback de nuestros estudiantes una vez hayan salido de nuestra universidad, cómo les va no solo en el mundo profesional, sino en la vida, para rediseñar políticas. En Europa hay un movimiento desde hace años, yo lo veo muy difícil, pero tengo esperanza, de verdad, yo siempre soy muy, muy optimista en que fructifique, en hacer un sistema europeo de seguimiento de egresados en el que estamos participando 22 países. Llevamos ya unos años, me parece una idea fantástica. Y eso no quiere decir que eliminemos los seguimientos de egresados nacionales o institucionales, sino que los complementen y tengamos visiones a distintas capas. Yo creo que la lectura de largo plazo, o nuestro norte de largo plazo, sería algo así como: hagamos una reflexión sobre a dónde queremos ir como estrategia de universidad o como estrategia de política universitaria de país, y leamos con profundidad los indicadores para saber hacia dónde queremos ir. Eso sería, yo creo, quizá suena muy utópico, pero es que no veo algo más efectivo que la capacidad de modificar los rankings y su posicionamiento. Pues lo veo difícil. Son simples, han ocupado muy bien su lugar y hay un negocio detrás también. Gracias, José Miguel. Bueno, pues el tema da para mucho. A continuación vamos a escuchar a Marina Tomás Folk, de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, sobre algunos pros y contras de los rankings. ¿Cuáles son los pros de los rankings? Por un lado, ¿qué benefician? ¿Son útiles los rankings? Bueno, sobre todo, para decirlo muy brevemente, son útiles para poder comparar las diversas universidades de todo el mundo. En segundo lugar, ¿qué favorecen? ¿Qué los rankings? Pues favorecen que se gestione, que se hagan políticas dentro de la universidad de acuerdo a esos criterios que se consideran, pues, los más importantes para ser internacionales. Y en tercer lugar, ¿a quiénes benefician los rankings? Bueno, más allá de especulaciones, que no voy a entrar, sobre todo por el tiempo que tenemos, benefician de entrada a los estudiantes y a los investigadores para conocer la universidad que más les convenga en función de sus intereses, y a la sociedad en general, porque le proporciona elementos, indicadores, datos que permiten mayor transparencia.
En el capítulo de los contras existen también muchos contras. Unos de ellos, ¿qué desventajas podemos citar? Pues que las políticas de cada institución universitaria se ven orientadas por esta posición en los rankings, con lo cual las desvía a veces de su propio origen, digamos, ¿no? También puede confundir calidad con posición en los rankings. Otro punto negativo es que perjudican la colaboración o cooperación entre las diversas universidades, porque las pone en una situación de competir, no tanto de colaborar, ¿no? Y también podríamos decir que perjudica a las universidades más pequeñas, porque les es muy difícil poder obtener un lugar mediano o destacado en estos rankings internacionales. Existe el fenómeno inercia, que es que a los que están bien situadas se suelen mantenerse en buenas posiciones y a las que están pues, en lugares poco destacados les cuesta horrores moverse en esa posición. Estamos en la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM platicando sobre los rankings. Se hacen cada año. Las investigaciones que han medido la correlación año con año encuentran que es una correlación casi perfecta, arriba de 0.96. Y en la época del COVID, uno ha visto que el COVID ha tenido un impacto brutal en las universidades de todo el mundo. Pues les pediría a José Miguel una última reflexión, algún mensaje final para la audiencia sobre todo lo que hemos dicho en esta última hora. Gracias, Melchor. Bien, un poco resumiendo algunas de las cuestiones que hemos hablado, yo creo que la universidad está en un momento de tremendo cambio. Hay fenómenos sociales, económicos, tecnológicos que hacen que la universidad esté en un momento, en una encrucijada, y esto hace que la incondicional confianza que teníamos en la universidad se esté sustituyendo por la necesidad de información, de transparencia, de rendición de cuentas. Y ahí, de esa necesidad de información, los rankings han ocupado muy bien su lugar porque son simples, fáciles de leer, lo puede entender todo el mundo. Pero hemos de tener en cuenta que la situación, la realidad universitaria es mucho más compleja y que la utilización sin reflexión e indiscriminada de los rankings puede generar decisiones a cualquier nivel que podían tener un impacto pues negativo si son utilizados de manera poco adecuada, porque los rankings tienen problemas metodológicos, tienen sesgos hacia determinados modelos y eso favorece a algún tipo de universidad y perjudica a otros tipos de universidades. Pero los rankings van a quedarse. Los rankings están ahí y nuestra responsabilidad como miembros de esta enorme comunidad universitaria y como personas que pertenecemos a la sociedad, es utilizarlos de manera adecuada y generar sensibilidad para utilizarlos de manera adecuada. Y en ese sentido creo que necesitamos una reflexión más profunda sobre los rankings, pero sobre todo sobre los indicadores que generan los rankings, que nos permita tener una visión más completa de la realidad universitaria para tener conciencia de qué es la universidad y hacia dónde queramos que se mueva y sobre cómo tomar decisiones para cada uno de nosotros que somos los participantes de esta comunidad universitaria. Así es, José. Marion, ¿alguna reflexión final? Sí, gracias. Yo creo que lo que quisiera reflexionar es que las universidades no existen en un vacío. Entonces, esta idea de que estamos valorando una institución u otra, realmente lo que debemos estar valorando son las políticas de educación superior de un país o de una región, ¿no? Entonces, hay matices y hay que pensar como en un todo. Cuando vemos estos rankings, podemos decir, México tiene, cuántas universidades tiene, qué características tienen, como nación, qué podemos hacer quizás para promover mayores recursos para la investigación. Sabemos, por ejemplo, que México invierte muy, muy poco en investigación. Entonces, yo creo que lo que quisiera que reflexionáramos es no tanto cuál es la mejor universidad de México o cuál es la mejor universidad de América Latina, sino qué está haciendo cada país para atender a su población de estudiantes en su totalidad. O sea, ¿cuál es todo el paquete?
¿no? No es cuál es la universidad más maravillosa de ese país, sino qué está haciendo ese país para promover la educación superior para sus alumnos. Y para eso yo creo que sí se puede tomar algunas cosas de los rankings, es decir, bueno, cuántos con doctorado o cómo analizar un poco algunas características, pero realmente para eso son mejores las bases de datos nacionales o que no son rankings, que simplemente son bases de datos en donde podemos consultar estos datos. Entonces, pues finalmente sí diría que es bien importante pensar que no, las universidades no existen en un vacío, sino son el producto y el reflejo de las políticas de una sociedad. Gracias. Muchas gracias, Marion. Pues, ¿y Manuel, cómo ves? Sí, dos o tres ideas muy breves. La primera, no estoy de acuerdo en esa exposición que hizo la doctora Folk sobre los elementos positivos de los rankings. Yo creo que lo que tienen que hacer las instituciones de educación superior es tomar distancia respecto de ellos. Ahí están, tendrán un efecto. Nosotros tenemos la obligación de explicar a la sociedad hasta donde podamos cuáles son las metodologías, los problemas y tratar de quitarnos de encima el yugo de los rankings, que además me parece que ha ido decreciendo. La popularidad enorme de los rankings ya no lo es tanto, no quiere decir que vayan a desaparecer, ahí están, pero ya no son ese efecto tan grande, y tratar de establecer nuestras políticas universitarias en función de proyectos y necesidades específicas. En segundo lugar, creo que es muy importante que nosotros desarrollemos sistemas de información nacionales y regionales en contraposición a los rankings. O sea, en lugar de decir quién es primer lugar o segundo, poder dar información de cuántos doctorados hay en una universidad en el programa de biología, dónde se han formado, qué investigaciones están realizando en cada uno de los programas y las áreas de conocimiento, cuántos estudiantes tenemos, cómo está su eficiencia terminal. O sea, el sistema de información sí permite dar a la sociedad una mejor idea de lo que hace la universidad y también a los universitarios un fundamento mucho mejor para poder desarrollar políticas específicas. Y lo último que diría es reconocer, aceptar y promover la diversidad de proyectos y modelos universitarios. Todos tenemos ideas comunes de lo que es una universidad, ¿no? Pero a pesar de ello, hay tradiciones universitarias diferenciadas. No son lo mismo las universidades elitistas de investigación de los Estados Unidos que las universidades de América Latina. Tenemos una historia diferente y un proyecto diferente. Y ambos pueden ser de clase mundial, como les gusta decir, tener su relevancia nacional y regional. Reivindiquemos eso. Muy bien, Imanol, muchas gracias. Sí, este punto es fundamental porque pues, cada universidad, tendemos a hablar de la misión de la institución, cuando en realidad las universidades tienen muchas misiones, ¿no? En el caso de la UNAM decimos la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, pero la amalgama de estas funciones es una multiplicidad de impacto en la sociedad mexicana, pues que le dan a la UNAM el nombre de Universidad Nacional, ¿no? En fin, es todo un reto. Y esta industria que ya comentó José Miguel, que no se va a ir, se ha convertido en una industria y hay todo lo que implica esta industria, manuales, cursos, talleres para subir en los rankings. Busqué en la red cuánto gana el CEO de QS y el de Times Higher Education y no lo encontré. Ese tipo de información, como de cualquier empresa privada, pues es información privilegiada. En fin, es todo un reto. Pues les agradezco muchísimo la participación. Ojalá despertemos el interés en la audiencia por seguir reflexionando sobre el tema. Y bueno, José Miguel, desde España, te agradecemos mucho tu participación. Gracias a vosotros. Marion, pues Harvard, pero sigue siendo Harvard, ¿no? Es todo un reto, ¿no? Es un orgullo ser de Harvard, ¿no? Seguramente lo tienes. Bueno, es un orgullo ya ser de la UNAM también, yo diría. Sí. Yo creo que esto que dice Manuel, necesitamos muchos tipos de universidades, definitivamente. Así es. Muchas gracias, Marion. Fue un placer. Y Manuel, pues muchas gracias por escuchar todos tus perspectivas y comentarios. Gracias, Melchor, por la invitación.
y gracias a la CUAIED por este programa y por su trabajo. Muy bien. Pues como vemos, el tema da para mucho. Quisiera terminarlo citando un economista británico que se llama Charles Goodhart, el autor de lo que se le llama la ley de Goodhart, que dice: cuando una medida se convierte en un blanco, deja de ser una buena medida. Reflexionemos sobre el tema y nos estaremos viendo en una próxima tertulia.